encanta y me pone súper feliz de que estén acá y se tomen el tiempo de venir a ver los videos. Es algo muy especial, muy importante para mí. Muchísimas gracias. Este video es súper especial porque es la primera vez que hago algo de esto en mi canal. Yo estoy fascinada con el resultado, me encantó cómo quedó. No dejo de usarla, la uso para todas partes porque sale con absolutamente todo, sale con cualquier outfit. La puedo llevar a la universidad, la puedo llevar al trabajo, la puedo llevar al colegio también. Es súper versátil y está súper linda. Yo sé que a ustedes también les va a fascinar. Espero que les encante el video y no se olviden porfis de compartirlo cuando terminen de ver. Empecemos dibujando el molde de la cartera y para eso vas a necesitar un pliego de papel normal. Empieza dibujando un cuadrado de 36 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto. Y lo vamos a llamar forma 1. Después dibuja otro rectángulo al lado del cuadrado que sea de 36 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Y a este lo vamos a llamar forma 2. Seguido de ese, haz otro cuadrado de 36 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto. Y a este lo vamos a llamar forma 3. Y ya terminando con las formas, dibuja otro cuadrado de 26 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto, dejando 5 centímetros de margen al lado y lado. Y a este lo vamos a llamar forma 4. Recorta el molde por el borde, trata de que te quede lo más recto y perfecto posible, para que la cartera quede espectacular. Y ya tenemos el molde listo, es súper fácil, ¿vieron? Y es hora de pasarlo a nuestro PVC transparente. Ahora simplemente pon el molde sobre el PVC. Trata de acomodarlo lo más estirado que puedas para que no queden burbujas en el papel. Y en las cuatro esquinas del molde, pégalo con cinta para fijarlo muy bien. Y ahora, guiándote por el molde, recorta el PVC lo más perfecto y recto que puedas. Y en la forma número 2, recorta dos entraditas de alrededor de 5 centímetros cada una para que te quede un pliegue. Ahora, une la forma 2 con la forma 1. Pégalo con cinta mientras tanto para que no se te suelte. Y ahora la forma 3, únela a las formas 1 y 2. Y hasta ahora la cartera se va viendo así. Y ahora solo queda unir las formas 1 y 3 en la parte superior, también con cinta para que no se te suelte. Y como pueden ver, la forma 4 es la tapa de la cartera. Ahora con chinches, o puede ser con un bisturí, haz los agujeros donde se unen las solapas. Ahora vamos a cambiar los chinches por botones a presión. Cuando hayas terminado de ponerlos todos, saca las cintas. Si te quedó pegajoso, puedes limpiarlo con un poquito de alcohol. Bueno, así va quedando. A mí me encanta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta? Ahora con una tirita de PVC que mida más o menos un centímetro de ancho, saca dos tiritas de 5 centímetros cada una. Hazle un agujero en cada extremo. Y añade las tiritas con otro botón a presión en el centro de los dos botones superiores. Estas van a ser las orejitas para poner la tira de la cartera. La mía es una tira de una cartera que no uso hace mucho y me encanta el color, me parece que sale súper bien con esta. Y listo, esta es la cartera. ¿Les gustó? No se olviden de dejarme el comentario y compartir el video. Y bueno, chicos.
chicas, hasta acá llegó el tutorial, hasta acá llegó el video. Ya vieron que está súper linda la cartera, es súper versátil y espectacular, simplemente es espectacular. Yo la amo con todo mi corazón. Espero que cuando ustedes hagan la de ustedes también les fascine así como me encanta. No se olviden porfis de suscribirse a mi canal, de compartir el video, que es lo más importante de todo, así mucha más gente también puede ver los videos y así yo puedo seguir haciendo más y más y más videos. Me encantaría que vengan a visitarme en mis redes sociales, que son estas que les dejo acá, Facebook, Instagram y Twitter. Me encantaría que nos viéramos ahí. Les mando un beso gigantesco. Gracias otra vez por estar acá y tomarse el tiempo de ver el video. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!